señor Intendente Municipal Arnaldo Samaniego y en su persona a las altas autoridades que hoy acompañan esta mesa, maestro, queridos periodistas, que son los ángeles que a pesar de que nos dan palos a los que trabajamos en el Estado, yo sé que mediante ustedes llegan todas las noticias culturales a los ciudadanos paraguayos. Así que les agradezco muchísimo que participen en esta apuesta que es en realidad un escalón más para Paraguay, de la mano de Lucha y del maestro Luis Arán y de todas las instituciones que nos sumamos, en este caso del Congreso Nacional, a quien represento y que creo que está haciendo su labor cultural como corresponde. Si es que tenemos algunas fallas, quiero que perdonen, pero siempre trato de sumar y de aportar en esta ardua tarea que es que todos los paraguayos nos sintamos identificados con lo que hacemos, con nuestras manifestaciones, que sean las primeras en mostrar y que podamos mirar al mundo con esa dignidad que los paraguayos estamos acostumbrados a tener. Así es que muchas gracias, me sumé por supuesto desde el primer momento a este emprendimiento que es maravilloso y bueno, solamente pedirles que le hagamos la mayor difusión para que tengamos esa convocatoria plena de la ciudadanía paraguaya. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Intendente y demás colegas, pero en realidad amigos, los que estamos aquí compartiendo y apoyando esta iniciativa, y más que nada ustedes que están ahí sentados, que sabemos que contamos más allá con el apoyo, con la camiseta puesta de Paraguay para difundir, apoyar este tipo de emprendimientos. Cuando hablamos del turismo y cómo apoya este tipo de iniciativas altamente válidas, estamos hablando de decir Paraguay suena, estamos hablando de decir esta es nuestra tierra, estamos hablando de decir la música es nuestra historia. El turismo es posicionar la historia, trabajar en pro de la difusión de la manifestación cultural más allá de los circuitos turísticos que se vayan a formar. Pero por sobre todas las cosas es potenciar, fortalecer, desarrollar y mostrar al mundo entero el gran talento paraguayo plasmado en un Paraguay, tenés que sentirlo, eslogan de la Secretaría Nacional de Turismo, y hago mío este Rojaijú, Paraguay, de la municipalidad. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, pero más que nada, muchas gracias por seguir apoyando este tipo de iniciativas que potencian al Paraguay en ese trabajo importante de imagen, marca, país, a nivel nacional y a nivel internacional. Gracias otra vez. Y por último, mencionar que estamos haciendo entrega también aquí de esta manifestación de la Senatur de declarar evento de interés nacional turístico y agrego más, con una trascendencia internacional. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es un honor para nosotros compartir esta mesa en representación de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad. Me siento orgullosa de pertenecer y de apoyar este evento, y no solamente de apoyar declarando también interés cultural y turístico municipal, también apoyando fuertemente con toda la infraestructura municipal y todo el plantel humano de la Dirección General de Cultura, que ya está abocada a trabajar en el éxito de este gran evento. Pero por sobre todo, orgullosa de ser el nexo entre la Organización de Sonidos de la Tierra y el Festival Mundial del Arpa, porque este es un evento obviamente en el marco del Festival Mundial del Arpa y es una clara señal de que tenemos que trabajar unidos y no como islas separados. Entonces esta es una gran señal que me hago responsable por medio de la municipalidad, porque somos el nexo entre ambas asociaciones. Así que muchísimas gracias y deseando el éxito del evento, y también agradeciendo a todos los amigos de la prensa por la difusión, porque como bien decían mis colegas, sin el apoyo de ustedes, todo el esfuerzo que hacemos
en las instituciones públicas sería en vano, porque hacemos esto para hacer llegar la cultura a los ciudadanos. Así que gracias nuevamente y doy la palabra al señor intendente. Perdón, a la Paraguay. Muy buenos días para todas y para todos, para mis compañeros de la mesa principal, especialmente para el queridísimo maestro Luis Arán. Como él bien decía, nosotros empezamos como Plan Paraguay una aventura. Los hombres casi nunca se acuerdan de esos matrimonios interesantes, y fue en el 2002 que iniciamos nuestra aventura con Luis, y que creo que la vamos a seguir continuando. El objetivo, como él les decía, era que desarrollar esa cultura, ese interés por la identidad del Paraguay, de los niños y de las niñas. Nosotros teníamos también otro objetivo, un objetivo oculto, que era construir su ciudadanía, era desarrollar otro tipo de competencia, ya no esos conocimientos técnicos, sino ese otro tipo de saberes que hoy son importantísimos para hacerle frente a los desafíos del siglo XXI. Y eso se logró a través de la música, la tolerancia, el saber competir, la empatía, el tener paciencia. Y hoy de esas comunidades humildes, de 10 municipalidades muy pobres del Paraguay, de 4 departamentos, de Paraguarí, Caguazú, Guairay, el departamento central, están viniendo 228 niños y niñas, que son unos artistas excepcionales. Nuestro objetivo no era crear músicos, era crear ciudadanos que hoy que nos enorgullezcan al país. Y creemos fervientemente que cuando el contexto cambia, cambia la persona, y cuando la persona cambia, cambia el país. Y eso es lo que estamos haciendo, y felicidades al maestro por esta gran iniciativa y a las autoridades por acompañarlo, y a ustedes. Muchísimas gracias.